Comenzamos con un poco de retraso la, la primera de las ponencias, que es la de don Carlos López Jimeno, Minería 4.0 y presentación del libro Manual de Minería cielo Abierto. Antes quería hacer una pequeña presentación de, de Carlos López Jimeno, es doctor ingeniero de minas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, profesor titular desde, 1800, desde, desde 1987 y catedrático de proyectos de, de la ingeniería. De, la, de ingeniería de la, de la propia escuela. ¿Sí? A ver, ¿se escucha? Bien, eh, Carlos, pues bueno, atesora una experiencia profesional tanto en la empresa privada como en la administración. De hecho, pues desde 1979 empezó trabajando en la empresa nacional Adaro de investigaciones mineras en estudios y proyectos mineros SA eh, y también en entorno gráfico. Y en la Administración, pues desde el año 2000 hasta, hasta noviembre de 2016, ha sido director general de Industria, Energía y Minas de, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, entre otras cosas. Vicepresidente de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, Consejero Delegado del Consorcio de Centros de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, y entre otros de los muchos méritos que tiene Don Carlos, pues bueno, es insignia de oro de ASEFOSAN, ASE la asociación de instaladores de gas de Madrid, nombramiento como profesor honorario de la Facultad de Minas de la Universidad del Antiplano en Chile, eh, ingeniero del año en 2016 por su trayectoria profesional. Del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, miembro de honor de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reformas, o sea, es un vastísimo currículum. Premio especial por su trayectoria en favor del ahorro y de eficiencia energética, eh, personalidad más destacada por su labor en favor de la eficiencia energética, el premio M, M3 2012. Eh, bueno. Eh, es increíble. El presidente de la Fundación Avante, director de diversas tesis doctorales y, sobre todo, una de las cosas que yo creo que es por las que es todo reconocido es por sus ponencias y por su trayectoria, prolífica trayectoria de publicaciones y conferencias. Prueba de ello, pues, son estas este manual que vamos a presentar hoy y, y bueno, pues, estas donaciones de las colecciones que hemos hecho eh, en, hoy a la Biblioteca de la EPM. El, bueno, no podría citarlas todas porque es, son muchísimas. Sin más, te, os dejamos con Carlos y, y, con, y con la ponencia. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchos buenos días a todos. En primer lugar, quisiera saludar, como no puede ser de otra manera, a aquellas autoridades que nos han acompañado en el acto de inauguración, concretamente por parte de, de la Administración Autonómica, a nuestra amiga Belarmina y también a autoridades académicas, municipales e incluso de empresas que participan aquí en las jornadas que, en las ponencias que hoy se van a celebrar a lo largo de, de la mañana. Yo quería hacer constar que no he enviado ese currículum, ha sido un amigo y compañero que, me, que está aquí conmigo, pero yo no he mandado ese rollo para que lo lea el decano. El decano ha hecho una labor impresionante y en eso tengo que agradecérselo, porque yo creo que hace menos de un mes que hablamos por teléfono y no tardamos ni 24 horas en tener un programa definido. Y, y, y la verdad es que se ha cumplido eh, con todos los invitados eh, su participación. Incluso la que estamos esperando desde Brasil, nuestro amigo Vidal, que estará ansioso de intervenir y contarnos qué están haciendo los brasileños, el principal grupo eh, a nivel mundial de explotación de mineral de hierro que en estos momentos eh, existe en el mundo. Eh, creo que vale la pena que le podamos oír. Bueno, el intervenir en primer lugar a mí me, me provoca una situación un poco, digamos, eh, equívoca, porque yo sé que tiene la ventaja de que lo que diga, pues bueno, soy el primero que lo voy a contar y, y se quedará más o menos en, en la mente de todos vosotros. Eh, pero también tiene el inconveniente de que el ambiente es más frío. Yo espero romper ese hielo que hay ahora mismo porque creo que hay que tener un, un ambiente un poco más acalorado. Yo suelo provocar bastante al personal y espero conseguirlo en estos momentos. Bueno, por no dedicar más tiempo a, a lo que es eh, la introducción general de, de, este, de esta jornada, sí quisiera hacer un repaso. De algunos conceptos muy básicos, pero que nos pueden servir para saber cuál es el futuro de la minería, que, como bien ha dicho Belarmina, pasa por la innovación. Y vamos a ver cómo podemos innovar, porque yo creo que el, el minero del futuro es que no va a ser un minero clásico, va a ser un robot. Y, y haré una, uno, un comentario sobre las actividades robóticas que se están llevando ahora mismo a cabo en otros países en minería, concretamente. Eh, en estos momentos hay más de mil volquetes mineros de más de 300 toneladas trabajando de forma autónoma. Cuando digo trabajando de forma autónoma es que no tienen conductor. Y claro, si queremos que las minas hacia el abierto ya han superado en algún caso la profundidad de mil metros, eso no es porque sí, sino porque nos vemos en la necesidad de explotar aquellos yacimientos que se han ido agotando en la superficie pero que la mineralización sigue a esas profundidades. En Sudáfrica ya hay una mina que ha alcanzado los 5.000 metros de profundidad. ¿Quién trabaja en condiciones confortables? ¿Qué ser humano va a trabajar en esas condiciones? Un robot. Y la minería va a pasar por ahí. Lo mismo que tenemos un robot para hacer la limpieza de nuestras viviendas, con más razón y con más motivo, tendremos necesidad. De robotizar nuestras empresas. En este sentido, y ya me estoy adelantando y me estoy saltando muchas de las cosas que pensaba contaros, hay una definición de un catedrático de la Universidad de California que dice lo siguiente: que la fábrica del futuro, lo voy a extrapolar al ámbito minero, que la mina del futuro tendrá solo dos empleados. Y fijaros en qué, qué empleados dice que tendrá. Por un lado, un humano. Y por otro lado, un perro. ¿Y por qué? Dice esto. Dice, la labor del humano será dar de comer al perro. Y la del perro, evitar que el humano toque a los sistemas robotizados. Toma ya. Pues esa es la, la definición de minería del futuro. Adelantémonos, o sea, nos tenemos que adelantar a lo que se viene encima, que es la robotización. Entonces yo creo que este sector tiene que robotizar muchas más cosas, y pero por lo menos empezando yo ya me compré un perro por si acaso, no me obedece nada, pero en fin, creo que puede ser el futuro. Esto que lo cuento un poco en plan de chiste es que es la realidad, es decir, que hay más de mil volquetes, 500 de la marca Komatsu y 500 de la marca Caterpillar. Que eso no, no ha trascendido demasiado, pero es que tiene un impacto en todo lo que se refiere a la formación del nuevo ingeniero de minas, es que hay que darle esa formación para que los robots de verdad funcionen adecuadamente. Bueno, pues tras esta diserción voy a, a iniciar el tema, que espero que me corregís o me llamáis la, la atención. Si sí, me voy de tiempo, porque a veces yo solo me, me distraigo. El título de esta ponencia es La de materias primas críticas y el reto de la transición energética, que está de moda hablar de la transición energética. Aquí utilizamos unas palabras grandilocuentes que a veces hay mucha gente que no las entiende. Y voy a intentar que se comprenda. Bueno, la estructura que tiene la, la ponencia es esta que veis aquí los minerales a lo largo de la historia o sea esto de los minerales no es nuevo, como, como podéis imaginar los minerales críticos o fundamentales, el pacto por el clima, las tierras raras, la energía eólica, el vehículo eléctrico es decir, todo esto vamos a intentar ordenarlo, pero intentar transmitirlo también al resto de la sociedad de que los mineros existimos porque hay una demanda de minerales, si no no existiríamos. Y existe esa demanda desde los tiempos más remotos. Aquí veis que incluso cuando se hablaba de la edad de piedra o de la edad de hierro, del bronce, etc., distintos periodos a lo largo de la humanidad han estado siempre asociados a algo de, de minería. Y entonces mencionamos la edad de piedra, como decía, la edad de bronce, la edad de hierro. Y últimamente podíamos hablar de la edad del espacio con el titanio o de la edad de los ordenadores con el silicio, en fin, que asociamos a un mineral cada uno de esos periodos. Hablar de, la, de los distintos tipos de minerales ob, es algo obvio y que sobra en esta reunión de hoy. Simplemente deciros que esto cada día tiene más interés para todos los las empresas que van a producir cualquier bien o servicio y que la forma de clasificarlo pues es esta una sencilla es hablar de combustibles fósiles que se está por, por lo tanto demonizando en estos momentos a todo lo que se refiere al carbón o cualquier otro producto o combustible de origen fósil los minerales metálicos los no metálicos y lo que son materiales de construcción como veis en la, en la imagen bien ¿qué ha sucedido a lo largo de la historia? y aquí sí quería hacer un, un, un hincapié muy especial por lo siguiente como bien se ha dicho anteriormente por José Augusto ahora mismo pues estamos eh, superando la cifra de los siete mil millones de habitantes en el planeta tierra entonces, eh, los datos que, que tenemos estadísticos, sin ánimo de, de aburriros, simplemente deciros que en el último siglo esa población se ha multiplicado por cuatro. Pero si yo me fijo en el consumo de cobre o de mineral de hierro, por ejemplo, en el caso del hierro se ha multiplicado por catorce. Y en el caso del cobre se ha multiplicado por veintidós. Es decir, que cada ser humano, a lo largo de este último siglo, ha ido consumiendo una mayor cantidad de, de estas materias primas. Y esto es inevitable. El modelo de sociedad, vamos a decir, occidental, pretende ser copiado para el resto de la humanidad. Luego entonces el consumo per cápita, que es lo que yo he calculado aquí al final, resulta que cada año que pasa es mayor. Y eso es inevitable. En cosas tan tan cotidianas o tan simples como el hecho de coger un, un lapicero. Fijaros en la cantidad de minerales que interviene la fabricación de un lapicero. La gomita que sirve para borrar y que lo colocamos en un extremo del lapicero, pues resulta que es un derivado del petróleo. Si yo me fijo un poco más y voy descendiendo, esa, esa chapita que me sirve para sujetar la goma al lapicero de madera, pues es una aleación, normalmente puede ser de bronce o algo parecido, pero es una aleación metálica. En la máquina herramienta que yo utilizo para tornear el lapicero, resulta que tiene acero en muchos de sus componentes. Cuando yo imprimo la marca del lapicero, necesito unas tintas que tengo que fabricar a partir de otros minerales distintos, es decir, y luego, ya finalmente, habló de la mina del lapicero que está fabricada mediante una mezcla de, de grafito, normalmente con unas arcillas, vamos a decir, micronizadas y, y especiales. Intervienen muchos minerales en cantidades muy pequeñas. Sí, pero intervienen. Y la prestación del lapicero cada vez ha sido mayor como consecuencia de que he hecho un consumo más racional. Si me voy a otro extremo. Como es la construcción de una vivienda, pues hay datos estadísticos, que no os voy a aburrir con ellos, de cuántos kilogramos de distintos materiales intervienen en la construcción de la vivienda y en las instalaciones que me dan la calefacción o que me permiten vivir confortablemente. Hay muchos ejemplos. Yo simplemente he traído un par de ellos. Aquí tenéis, por ejemplo, pues las cremas que se utilizan por parte de algunas personas que. Necesitan ese tipo de, de, de productos o la pasta de dientes que requiere todos esos minerales que hemos puesto a la derecha en pequeñas cantidades, sí pero que todo eso lo consumimos, incluso los ecologistas no, no digo que usen cremas porque a lo mejor es algo un poco que no, no tiene interés para ellos, pero alguno usará cremas y sobre todo la, la crema de dientes no cuando nos montamos en un coche. Que eso lo hacemos todos los días en numerosas ocasiones. ¿De dónde ha salido el coche? Pues de alguna mina. Fijaros las cantidades que tiene un coche de tipo medio. Puede pesar 1.200 kilos. Kilogramos, perdón. Porque kilos es un múltiplo. Eso se lo decimos a los alumnos que tengan cuidado con estas cosas y que lo eh, digan correctamente. Bueno, pues fijaros en las cantidades que tenemos de acero. 960. Kilogramos, por, es que se ha puesto ahí toneladas, es kilogramos por cada vehículo. En el caso del cobre, si es un coche de combustión normal, tenemos unos 19-20 kilogramos de, de cobre. Si es híbrido, resulta que consumimos más cobre, porque los motores eléctricos necesitan esas cantidades, 34. Y si es totalmente eléctrico, nos vamos a más de 40 kilogramos de cobre. El cobre es un metal que tiene unas prestaciones y unas aplicaciones increíbles. Y por eso hay tan, tal demanda en estos momentos a nivel mundial. Pero también se demandan otras pequeñas cantidades de, de metales, como veis ahí. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, con la telefonía móvil? Pues que ha necesitado cada vez más minerales, incluso si os fijáis en la figura superior, desde que se construían... Los molinos de viento, los originales, a los actuales aerogeneradores, pues el número de elementos químicos ha aumentado de forma espectacular. Y con el caso de la telefonía, pues he puesto ahí un, algunos datos de los teléfonos móviles que tienen esas pequeñas cantidades de paladio, de oro, de plata, de cobre, de cobalto, etcétera. Incluso cuando mascamos chicle, esto siempre lo cuento en eventos parecidos a los de hoy. Y alguien sabe, Vicente, te voy a poner en un compromiso. Aunque tú seguro que me has oído y, y te lo sabes. ¿Qué con mineral consumimos cuando mascamos chicle? El talco, efectivamente. Es que ya es el alumno ha ventajado y se lo sabía. Muy bien, pues efectivamente, una pequeña cantidad de talco, pero ¿sabéis por qué? Porque intensifica el sabor de las esencias, es decir, que la minería está presente en todo acto cotidiano. Y os invito a que penséis en cualquiera de esos actos a ver si está vinculado o no a, a la minería. Bueno, el consumo per cápita y el Producto Interior Bruto. Esto era simplemente un comentario que no solamente interviene el consumo per cápita desde el punto de vista de, de que cada persona cada vez pretende consumir más minerales, sino que depende también de, del nivel de la economía de cada país. Entonces se hicieron una serie de estudios haciendo unos análisis de regresión estadísticamente para ver qué, qué reflejaba esta, estos nuevos índices y se vio que existe una correlación muy importante lógicamente con el producto interior bruto de cada país. Bien, paradoja del rechazo social a la minería. Vamos a dedicar un minuto nada más a esto. La mayoría de los ciudadanos no saben o no quieren saber cuál es el origen y las necesidades de los recursos minerales. Yo, algún compañero, algún amigo, cuando le empiezo a contar esas cosas, me dice: Mira, No seas paliza, déjame, no me des la lata con, con estas cosas. Bueno, pero es que hay que hacer una labor de concienciación. Y los primeros que tenemos que concienciarnos somos los ingenieros de minas o los geólogos, que somos los responsables de garantizar el suministro de, de minerales. Europa. Fijaros en esto: consume más de un tercio de los recursos minerales producidos en el mundo. Las sociedades desarrolladas desean continuar, confinar, perdón, en terceros países los pasivos ambientales de la industria extractiva. Esto es lo que se conoce normalmente con el síndrome NIMBY de, de los anglosajones. Bueno, aquí veis algunas imágenes de lo que está sucediendo en localidades españolas, incluso en localidades inglesas. O sea que esto es el denominador común, el rechazo hacia cualquier actividad extractiva. Pero no solamente rechazamos eso, porque en el caso de las instalaciones eléctricas, anda que no nos han dado la lata las manifestaciones contra los centros de transformación que tenemos en las grandes ciudades y que son necesarios que los potenciemos porque si no, no va a haber vehículos eléctricos que puedan recargar en esa red de, de distribución, para nada. Luego haremos un comentario sobre las redes de, de, de distribución y los puntos de recarga. Bien, vamos a pasar, dentro de muy poco tiempo, de hablar del síndrome NIMBY, que eso más o menos lo conocíamos, si me permitís que retroceda, El síndrome NIMBY es, eh, NIMBY es el acrónimo de una frase en inglés que viene a decir: no en el patio de mi casa. O sea, yo rechazo cualquier instalación que quieren construirme cerca de mi vivienda. Y eso ya está a la orden del día. Pero hemos pasado de hablar del síndrome NIMBY a hablar del síndrome banana. Y este es mucho peor todavía. Banana no me refiero a la banana como un fruto que yo tomo habitualmente. Sino que es el acrónimo de esa frase en inglés que dice lo siguiente, o que quiere decir lo siguiente: absolutamente ninguna cosa en ninguna parte cerca de nada. Es decir, no quiero nada de nada. Eso sí que es dramático, porque entonces, si no tenemos nada, pues no viviremos. Pero es que esto está calando en algunos países. Entonces, a mí me gustaría que los representantes de grupos ecologistas no nos digan qué es lo que hay que hacer. pues cuidado con esto porque se viene encima. esto es para justificar que efectivamente a lo largo de la historia, en los últimos siglos, se está viendo y detectando que existe una relación causa-efecto entre el consumo de combustibles fósiles, que se ve. En este gráfico en el eje de accisas, los años, pues que ya está dando lugar a una serie de gases contaminantes que lejos de tener un efecto positivo, algo tienen que estar interviniendo en el clima en general. Esto justifica que la Unión Europea pues eh, esté interviniendo desde hace ya pocos años relativamente si lo comparamos con otros países en el ámbito tanto de, del clima como del abastecimiento de minerales, que tiene su relación, como veremos a continuación. Bueno, en estos momentos yo creo que es un momento interesantísimo, no solo porque tenga el decano algún topo en Bruselas y se entere de las cosas que, que, que van a suceder, lo digo en broma, ¿eh? porque no tiene ningún topo, que yo sepa, pero sí el sentido común de saber que esto se venía encima. Y efectivamente, eh, hay previsiones para todos los gustos, o sea, hay publicaciones del Banco Mundial, de las grandes consultoras, que tienen mucho que ver con la Industria 4.0. Yo creo que toda esa filosofía de, de la Industria 4.0 la han puesto en marcha esas grandes consultoras para generar trabajo, en buena medida. Y todo eso va asociado a previsiones con objetivos que cada día se van modificando. Ya Alemania e Italia, no sé si lo habéis leído o lo habéis escuchado, ya dicen que no van a dar el número o se van a alcanzar el número de vehículos eléctricos que se decía hace poco tiempo. Pero bueno, no deja de ser un escenario que nos puede dar una idea de hacia dónde van las tendencias en este campo de, de la movilidad eléctrica. No se van a fabricar tantos coches porque no hay suficientes metales en estos momentos disponibles para la fabricación de las baterías o de los propios vehículos. Pero tenemos que estar preparados para que tengamos la oportunidad de que participen las industrias españolas en, en la mayor parte de los proyectos que se puedan llevar a cabo. Bien, un comentario sobre la criticidad, porque se ha puesto de moda hablar de los minerales críticos o de los estratégicos, es que para mí, al final, todo es un, tiene un denominador común. Es decir, cualquier mineral que escasee en el mercado, bien porque geológicamente no hay suficientes reservas, o bien porque no se logra cumplir con la tramitación de los expedientes, porque en estos momentos las administraciones no dan todas las autorizaciones que se solicitan, pues tendremos un problema grave y pasará a ser crítico. Lo que puede ser más o menos estratégico, porque en términos económicos no sea fácil de conseguir, termina siendo crítico porque no disponemos de esos minerales. Y ojo con el tema de la tramitación, porque esto es que es una espiral en la que estamos inmersos todos. Los, las empresas privadas se ven incompetentes e impotentes, no incompetentes, sino se ven impotentes ante las administraciones. No saben qué hacer para cortar los plazos. Yo confieso que cuando estuve en la Dirección General de Industria pusimos en marcha un plan de simplificación administrativa. ¿Qué conseguimos? Pues yo tardé año y medio en que se anularan unos decretos de la Comunidad de Madrid que estaban obsoletos. Para anular esos, esos decretos año y medio. Estamos locos. Y las empresas es que lo que no pueden hacer es esperar a que lleguen los papeles, a veces que faltan por emitir las administraciones, porque si no, no explotan los yacimientos o no ponen en marcha las instalaciones. Entonces algo tendremos que hacer y yo creo que es un momento idóneo para plantear un plan de simplificación administrativa, pero de verdad. Y creo que hay cosas que se pueden hacer de forma muy sencilla. Primero, simplificar toda la normativa vigente. Hay que hacer un análisis de todo lo que existe publicado y ver lo que es prioritario, lo que es relevante o lo que es importante. Pero que eso lo sepa la propia Administración. Yo recuerdo, y esto es un caso real, y que para mí supuso una frustración después de estar 16 años en la Dirección General de Industria. Que fue un inventario que encargamos a una consultora de los procedimientos que se seguían en la Dirección General de Industria. ¿Sabéis cuántos procedimientos teníamos en marcha? Más de 100, eso pues es una locura. Y pero teníamos el flujograma con los pasos que comprendía cada procedimiento perfectamente definidos, si había limitación de tiempo, pues se decía, pues eh, eh, al, eh, al cabo de un mes se tiene que emitir tal informe o tal documento, yo me empeñé en que eso se colgara de la página web. ¿Sabéis lo que duró en la página web de la Comunidad de Madrid? Nuestro inventario de procedimientos. Al cabo de un año, los propios funcionarios los habían retirado. Porque, claro, si yo le digo al ciudadano que disponemos de un mes para emitir un, una autorización, me va a ir a mi despacho a preguntarme que si ya ha transcurrido el mes, ¿por qué no le doy la autorización? Lo tenemos que también informatizar, o sea, primero simplificar, después informatizar, a continuación yo os diría que pensar en la externalización, que alguien dice en lugar de esa palabreja externalización, que queda muy interesante, que es una privatización, es que si no, la Administración no, no consigue. A cortar los, los plazos, pues bienvenido bien, bien sea la, la privatización. Y eso se hace mediante una orden, simplemente habilitando a una serie de empresas privadas a que hagan lo mismo que hacía la Administración, pero en tiempos mucho más cortos. Esto no es fácil hacerlo, porque te encuentras con la resistencia interna, como me sucedió a mí. Pero bueno, yo conseguí externalizar un conjunto de, de, de actividades que no tenía ningún sentido que lo hiciéramos desde la Dirección General de Industria, porque es que eh, sería dedicar a todos los funcionarios, a un batallón de funcionarios, algo que podía hacer el sector privado. Bien, en cuanto a las materias primas, un comentario de qué es lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Se empezó con una lista, me parece que eran de 14 o 17 minerales que se consideraban... Como materias primas fundamentales o, o estratégicas. Ahora ya, pues es un conjunto que yo no sé cuántos eh, minerales suman en estos momentos, pero yo diría que prácticamente, no digo el 100%, pero que el 90% de los minerales que consumimos ya están dentro de estas listas y que tienen esa problemática que, que estamos comentando. Hay bastantes publicaciones, y esto lo podrá exponer el hoy con mucho más rigor que yo, donde vienen las previsiones, según los escenarios que se contemplan, las previsiones de consumo de, de minerales, incluso lo que llaman las intensidades, que no es otra cosa más que los consumos específicos. Por ejemplo, un aerogenerador de 5 megavatios, pues se sabe que tiene la necesidad de consumir tantos kilogramos de cobre o de titanio, etc. Esos son datos estadísticos que nos pueden ayudar a hacer esas planificaciones y saber si de verdad vamos a entrar en crisis o no. Bueno, esto voy a, voy a dedicarle un minuto porque creo que vale la pena. Esta es la situación del sistema eléctrico español. Y la situación me refiero en cuanto a las energías renovables, porque ahora está de moda que todo tiene que ser energía renovable. Yo creo que no todo debe ser de energía renovable, porque también tiene sus inconvenientes las energías renovables. Esta es la situación en estos momentos. Tenemos más de 25.000 megavatios de potencia instalada de aerogeneradores eólicos, luego tenemos el sector hidráulico, el sector de la solar fotovoltaica, etcétera. Bueno, en el año 2019, aunque esto se podría haber actualizado a, a hace dos años aproximadamente, quedaros con la cifra de que tenemos más de 100.000 megavatios de potencia instalada. Ahora mismo podremos estar en 120 aproximadamente, de, de, entre renovables y no renovables. De esa cantidad de los 110.000 megavatios, aproximadamente el 30% corresponde a las renovables. Pero las renovables no son la panacea. Es decir, ¿por qué no son la panacea? Porque los parques eólicos, cuando no hay viento, que suele suceder que hace mucho frío, pues no genera lo, lo que deseamos que generen. Y en cuanto a la solar fotovoltaica, por pues las noches tampoco genera... Eh, energía eléctrica. Luego entonces hay un problema de disponibilidad de esos parques y un problema de almacenamiento de esa energía que podemos estar generando en aquellos momentos donde no hay demanda. Y eso no se ha resuelto hoy por hoy. El problema del almacenamiento y de la gestión de la demanda no se ha resuelto. Luego entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que por cada megavatio renovable que yo consigo construir, que es relativamente fácil de hacerlo, resulta que necesito invertir en otras instalaciones convencionales, como son las plantas de ciclo combinado, por si no hay viento o por si no hay energía eléctrica de origen fotovoltaico, no dispongo de ella. Ese modelo de eléctrico, de este, de este sector, supone entonces que tengo que invertir en dos tecnologías. Y ese modelo es caro, al final, y que lo estamos pagando todos los españoles. Entonces yo no digo que no se aprovechen los, los recursos energéticos renovables, pero que se diga lo que hay de verdad detrás de ello. Y la verdad es que requiere un sistema de almacenamiento que sea eficaz, o un sistema de backup para ponerlo en marcha en los momentos en los que necesitamos ese suministro energético. Pero adoptar posturas radicales sin tener en cuenta todos los factores que intervienen, pues no parece muy lógico. Bueno, las tierras raras, simplemente una mención, porque si no vamos a incumplir con el horario, pues tienen una cantidad de prestaciones tremendas, como bien sabéis. En esta matriz hemos intentado poner... Eh, cada uno de los elementos o minerales, en qué sectores interviene, y fijaros que hay muchos cuadraditos con muchos colores que, que significa que tienen aplicación esos metales o esos minerales. En todo tipo de sectores, como puede ser el sector de la electrónica, de, eh, el sector armamentístico, como catalizadores, la industria cerámica, eso lo podéis ver en estas pantallas que tienen unas aplicaciones eh, muy variadas. Se usan y se consumen en pequeñas cantidades, eso es cierto, pero no deja de ser algo crítico que ha dado lugar a esos enfrentamientos entre el mundo occidental y China, concretamente, cuando los chinos han hecho pues, un ejercicio de control de, del mercado de, esas, de estas sustancias minerales. Aquí veis algunos ejemplos de aplicación de las tierras raras en el sector del automóvil están presentes. Cuando yo me voy a hacer un TAC, esos escáneres que tenemos en, en, en la sanidad, pues también requieren esos minerales o para la visión nocturna, que, que es inevitable que usemos esos equipos en, en esos enfrentamientos bélicos, pues también hay consumo de, de minerales. Y en el sector armamentístico, pues os digo lo mismo. Bien, esto es lo que ha sucedido a lo largo de los últimos años en el mercado de las tierras raras. Lo que está en rojo corresponde a los minerales, a las producciones correspondientes a China. Bien, esta es la minería artesanal. Y a veces no queremos. Conocer, porque nos da vergüenza o cierto rubor, la procedencia de estos minerales, pues es esta que veis aquí. Esto es en, su, en el centro de África, la minería artesanal está a día de hoy suministrando esas grandes cantidades, grandes relativamente, repito, que no son cantidades que sean desorbitadas, tantes, o sea, estábamos hablando de menos de 150.000 toneladas al año. Si yo solo comparo con la producción de hierro que estamos en mil y pico millones de toneladas anuales, pues es una cantidad eh, relativamente pequeña, ¿no? Bueno, esto, eh, los mercados evolucionan lógicamente en función de los precios de estas sustancias minerales, pues eh, la ley de oferta y de la demanda. Estos son, en el caso de tierras raras, proyectos que se han puesto en marcha recientemente en Australia. Con los cuales creemos que no va a haber ningún problema de abastecimiento, aunque se dan sustancias cada vez más caras para conseguir. Y esto corresponde al sector de los aerogeneradores, donde se consumen eh, las principales cantidades de, de metales, que lo podéis ver en la, en la presentación. Aquí se ve una comparativa de edificios o de estructuras con relación a los aerogeneradores del futuro. Eso es un comentario sobre la movilidad eléctrica. Si hay alguien que sea muy ecologista, pues yo le invito a que piense en lo siguiente. ¿No habéis caído en, en lo siguiente? En pensar cuántos kilos de humanidad desplazo yo con cada artilugio eléctrico. Me refiero a que una persona pesa menos de 100 kilos. Y resulta que para que vaya en un coche y se pueda desplazar... El coche necesita 1.200 kilogramos de minerales. Con un patinete consigo moverme, pero de una manera mucho más eficiente. Eso es lo que yo a las eléctricas les decía. Si es que las administraciones lo que tenemos que hacer no solamente es apostar por las energías renovables, sino que hay que apostar por el negavatio con N. Eso sí que es realmente eficaz en términos económicos y en términos medioambientales, pues tengamos que cambiar la, la dirección de nuestras actuaciones de promoción de cualquier equipo de estos que vemos en el mercado, pero consiguiendo que sean más eficientes. Bueno, ya quería hacer un comentario. Esto es sobre las redes de distribución, que nadie las menciona pero que son interesantes, pero además de interesantes, son verdaderamente vitales que funcionen correctamente. En Madrid yo siempre digo que teníamos dos épocas con crisis a, a lo largo del año. Una época era la del mes de junio, donde todavía estábamos trabajando todos en las grandes empresas, en los comercios, llegaba la primera ola de calor, poníamos los aires acondicionados y de repente empezaban a saltar los centros de transformación. No es que saltaran de alegría los centros, sino que teníamos incendios como consecuencia de las sobrecargas que suponía poner en marcha el aire acondicionado. Si yo a esos mismos centros les cargo los vehículos que tenemos que cargar en tiempos relativamente cortos, vamos, no es que den saltos, sino que ya pasan a la estratosfera. Luego, esto. Aunque las compañías eléctricas no lo mencionan porque dicen que tienen los centros de transformación perfectos, que no es verdad. O sea, yo me acuerdo cuando compramos cámaras de infrarrojos, detectábamos cientos de miles de puntos calientes en los centros de transformación. Y teníamos que actuar para que se evitaran esos incendios. En definitiva, lo que quiero decir es que hay que invertir también, y esta es una de las pocas publicaciones, que recoge ese concepto, que no es solamente es suficiente con que tengamos la posibilidad de comprar un vehículo eléctrico, sino que es necesario renovar las instalaciones eléctricas. Y luego ya termino con otro comentario crítico de lo que está sucediendo ahora. Se apuesta por la biodiversidad, que es una palabra que suena muy bien, o sea, bio, algo vivo y diversidad. Pues también muy variado. ¿Qué biodiversidad me está aportando un huerto solar? Porque si yo inundo de paneles solares esos grandes espacios, ahí no vive nadie, ni un conejo vive debajo de los paneles solares. Luego entonces, ¿qué podemos hacer? Pues en el caso de Madrid, y yo creo que también en Asturias, hay naves industriales con cubiertas que están desaprovechadas. Hay marquesinas de las en las gasolineras, hay techos en cualquier pequeño edificio. Utilicemos esas superficies, pero no inundemos de paneles solares todo el, el país, porque además es que no nos resuelven el problema de abastecimiento eléctrico, no se resuelve solo con paneles solares. Luego seamos un poco más racionales, porque al final esto los ecologistas no lo rechazan. Pues a mí, desde luego, me produce un impacto visual. Importante. Bueno, con esto es con lo que quería eh, contaros en, en esta primera parte y paso entonces a, al manual que voy a dedicar muy pocos minutos porque tenéis la oportunidad de ojer algunos ejemplares eh, en el descanso y por lo menos espero haber levantado el interés. Creo que no se ha dormido casi nadie. Bueno, el libro que publicamos hace unos meses y que quiero también agradecer, aprovecho para agradecer la, el apoyo que hemos recibido por parte de algunas empresas, concretamente Maxan, que sigue apoyando cualquier iniciativa que hemos tenido en los últimos años sobre estas publicaciones, y Minersa. LURPELAN, es decir, empresas que están hoy aquí representadas, pues aprovecho para darles las gracias por todo el apoyo que hemos recibido a lo largo de estos treinta años, que no son pocos. El, el, este manual es sobre minería a cielo abierto y el equipo de redacción está constituido por estas personas que veis aquí. Y quería hacer un comentario también porque eh, hay cosas que se desconocen. Y, y por lo menos si tenemos la oportunidad de, de decir algo es lo siguiente. No lo hemos hecho intencionadamente con este equipo para cumplir con una estadística que está hoy de moda, que es lo de la paridad. Ni por lo más remoto. Hemos cumplido con el 40%, pero ha sido por accidente. O sea, no está planificada la participación del número de féminas que aparecen aquí, el otro día en Madrid nos obligaron para que garantizáramos que una representante de una administración participara en una jornada, nos obligaron a que se cumpliera con un tanto por ciento de presencia de mujeres. Digo, bueno, esto ya es el colmo. Las mujeres ya son de por sí bastante inteligentes. Luego no necesitan que se cumplan con porcentajes. Porque llegamos al absurdo. Pero bueno, yo lo cuento porque lo sufrimos en este caso. O sea, que los secretarios de Estado estén actuando a veces como comisarios políticos es que te queda sorprendido. Por eso digo que aquí no hemos acatado ninguna instrucción de este tipo. Por accidente hemos cumplido con el 40%. Algunas personas, como veis aquí, son personas con bastante buena formación. Tenemos de doctores y doctoras, sobre todo, hasta eh, distintas titulaciones. A veces parece un poco eh, extraño, porque aquí tenemos el máster universitario en ingeniería de minas, eh, tenemos el grado de ingeniería en tecnología minera. Hay un batiburrillo de letras y de titulaciones también, que esto a veces nos complica la vida. Pero bueno, el hecho cierto es que estas personas que, son, que están aquí presentes, que la gran mayoría son eh, estudiantes que han estado con nosotros durante unos años y que luego hemos logrado que tomaran interés por continuar sus estudios en, en sus países respectivos, porque eh, ha participado un mexicano, por ejemplo, y una ingeniero de mina chilena. Y parte de la gente que está aquí también ha ido a esos países a formarse. Bueno, pues este es todo el equipo que ha participado en, en la redacción de, del libro. Nuestros antecedentes se encuentran en las publicaciones que estáis viendo aquí, eh, proyectadas en la pantalla, y que hemos tenido la oportunidad de enviar unos ejemplares para que se incorporaran a la biblioteca de, de alumnos. No a la biblioteca de profesores. Sino a la de alumnos. Digo esto porque eh, si alguien quiere caer en la tentación de coger algún libro, le llevan unos microchips, que eso está de moda, que lleven sensores, donde nos pueden dar local, la localización perfectamente detallada de dónde está el libro. O sea, que ojito con los profesores que se lo llevan a su casa. Que luego de ahí salgan los problemas que caen en los exámenes y luego tenemos los líos consabidos. Bueno, o sea, aquí hay una relación de de publicaciones. Ahí hemos traído unos trípticos para aquellos que quieran colaborar en la adquisición de algún libro, pues tenéis todos estos anunciados. Y ahora, el libro que hemos hecho ha sido un libro de cielo abierto. En estos momentos estamos hablando también, eh, hablando y, y redactando un manual de minería subterránea, porque siguiendo un poco los criterios de un catedrático que tuve yo. Que decía que un libro al año no hace daño, pues efectivamente, yo creo que un libro al año no hace daño. ¿Vosotros nos no habéis parado a pensar el potencial en tan enorme que tiene España si simplemente exigiera a los profesores universitarios hacer un librito a lo largo de toda su vida profesional? Eso sería la de San Quintín, vamos. Seríamos, es que somos una potencia en potencia, porque no lo hacemos mal y no vivimos tampoco muy mal. Si lo hacemos bien algún día, nos salimos del mapa, vamos. Bueno, pues el primer capítulo trata de una, es una introducción a conceptos básicos de qué son los yacimientos minerales, qué estructuras tienen. En el segundo capítulo hablamos de cómo se evalúan las reservas explotables de un yacimiento creando desde un modelo geológico a partir de datos puntuales hasta un modelo económico, como ya sabéis que se utilizan en la mayor parte de los proyectos de minería metálica. La clasificación de reservas y los códigos que se siguen actualmente para ver el rigor con el que se llevan a cabo esas clasificaciones. En el siguiente capítulo, en el 3, el diseño de huecos finales, tenemos que garantizar la estabilidad de los taludes y ahí veis con datos reales estadísticamente cómo se puede hacer una aproximación a este, a este problema. Luego, la definición de los métodos de explotación. Hemos querido dejar bien claro la diferencia que existe entre método y sistema de explotación, porque no es lo mismo. El método es para mí el orden espacial y temporal con el cual yo muevo volúmenes de estériles y de mineral, mientras que sistema pues, es una combinación de máquinas. Que nos permiten hacer las operaciones básicas de, del ciclo minero, que conocéis todos: perforación y voladura, carga, transporte, etc. Veis algún equipo especial, como son estos equipos Auger, y hemos descrito y hemos elaborado numerosas ilustraciones, concretamente 511 ilustraciones, tiene el libro. Todas ellas hechas en color, aquí veis los sistemas de, de explotación. Según el grado de continuidad de esas operaciones, la clasificación que aplicamos. Luego, dentro de lo que es el proceso de planificación, es importantísimo porque la economía de un proyecto varía en función de cómo lo planifique yo, cómo planifique el movimiento de los estériles y de los minerales que voy a extraer en cada momento. Esto tiene mucho que ver con el uso del explosivo. Luego lo va a utilizar Salvador. Siempre tendenciosamente, porque va a decir que es más barato es usar explosivo, hoy diré yo lo mismo que tú aquí, porque si no me vais a echar la bronca después. Esto corresponde a, a un estudio de actualización del gráfico de Franklin, que el gráfico de Franklin ya, ya, tiene, ya tiene años, concretamente lo publicó en el año 71, y todavía en los proyectos de obra pública aparece el, el gráfico de Franklin. Digo, Joder, este sector de la obra pública no ha evolucionado tampoco mucho. Esto significa que cada máquina que tiene una potencia cada vez mayor, pues tiene una capacidad de arranque, la actual, mucho mayor que la que tenía en el año 71. Pero que las ingenierías de obras públicas sigan refiriéndose al gráfico de Franklin no se supone que hayan evolucionado mucho, aparentemente. No sé si hay muchos ingenieros de caminos aquí. Nadie se atreve a levantar la mano. Bueno, si sí, le vamos a decir lo mismo que, que si la levanta. Es mejor usar explosivo. ¿Y cómo se usa el explosivo? Pues de acuerdo con estos criterios que hemos recogido en el capítulo 8, donde vienen los parámetros básicos para diseñar las voladuras. La maquinaria asociada a cualquier proyecto minero, pues veis que en estos momentos tiene unos tamaños enormes. Son estas máquinas cuestan una barbaridad. Entonces lo único que tenemos que hacer es robotizarlas. No nos da tiempo a ver unos vídeos, pero también en los sistemas continuos ha habido una evolución. Aquí veis unas cintas transportadoras perfectamente. Y yo creo que un elemento que se desconoce muchísimo y que a mí me cuesta a veces explicárselo a los alumnos es lo que se refiere al accionamiento lineal, no solamente los tambores motrices en una cinta convencional, sino estos booster, que se llaman en inglés, que me permiten reducir las tensiones de las bandas y consecuentemente ahorrar mucho dinero en las inversiones que conllevan estas instalaciones. Esto lo vais a ver en el vídeo que comentará Vidal desde Brasil, que espero que estés a punto de intervenir. Esto es en el caso del transporte con volquete, los tipos de, de, de pistas que se pueden construir dentro de los huecos de explotación, y es fundamental optimizar el transporte, porque supone siempre más del 50% de la inversión de la maquinaria. Pero luego, en costes de operación, también supone más del 50% en la mayoría de los casos. Si comparo el transporte continuo con el transporte con volquete, siempre va a ser más rentable el transporte continuo del orden de un tercio me da el coste de operación. Esto se refiere al drenaje y desagüe de, de explotaciones mineras y terminamos con un capítulo dedicado a escombreras. A la revegetación dedicamos o restauración de terrenos le dedicamos otro capítulo, el 15 y el 16, precisamente a la cuarta revolución industrial y la digitalización en el sector extractivo. No nos ha dado tiempo a profundizar en este campo, pero bueno, yo simplemente lo simplifico diciendo que se trata de automatizar la maquinaria lo más posible, se trata también de colocar un mayor número de sensores, pero sensores que pueden ser de cientos de eh, unidades en cada máquina. Lo mismo que en un teléfono móvil ahora podemos llevar 30 sensores fácilmente, pues en maquinaria minera, imaginaros la cantidad de información que podemos generar. Y como consecuencia de esa información yo puedo optimizar desde el mantenimiento predictivo, evitando que se produzcan averías, hasta eh, la mejora de la productividad en cualquier proceso de, de explotación de una, de una mina. Tenemos la, la, el uso de los simuladores para la formación de personal, que ese es un problema que hay en estos momentos en España, y es que no hay chavales que estudien ni que se formen en el manejo de maquinaria, pero es que ahora manejar una máquina de estas se hace desde un despacho. Ya hay alguna mina en Huelva que tiene la operación totalmente controlada por control remoto, desde la superficie. El siguiente paso es la robotización total, como os decía. Hemos cargado la presentación, que nos falta una pantalla, que quería dedicarles a aquellos ingenieros de minas, y termino con esto, que han dedicado su vida a la minería del carbón. Y creo que aquí, en Asturias, hace falta que se les dé un homenaje, al, no solamente a los ingenieros de minas sino, y a los mineros, sino a los que han estado vinculados a las centrales térmicas que la Administración Central en un periodo de tiempo cortísimo, han demolido sin haber dejado ni un metro cúbico como vestigio de la actividad que allí se ha desarrollado. Me parece patético. Pero fijaros en lo que ha sucedido. Simplemente tenéis que analizar cuántas centrales térmicas quedan en pie. Pero es que resulta que la Administración Central, lejos de reconocer que se han podido equivocar o que han tenido una falta de sensibilidad, pues resulta que no. Siguen con esa política de arrasar absolutamente todo. ¿Cuántas minas experimentales pueden quedar en plan piloto para investigar? Es que no queda ni una. O sea, somos tan radicales que ni siquiera Alemania ha prescindido ahora del lignito pardo. O sea, en estos momentos está abriendo otra mina en Alemania del ignito pardo, porque se han dado cuenta que se han equivocado. En España no, no nos equivocamos porque no reconocemos nada, pero sí que dieron instrucciones para que una compañía eléctrica comprara carbón a nivel internacional por si acaso venían maldadas este, este invierno. Y yo creo que debemos reivindicar al menos el reconocimiento a lo que aportaron aquellos ingenieros o aquellos mineros en épocas pasadas. Porque parece que todo el carbón es que es mancha y es negro. Y evidentemente mancha y es negro. Pero eso no significa que no tenga potencial para investigarse qué otros nuevos productos se pueden obtener del carbón. Y dejar alguna mina en plan experimental. Porque si yo quiero hacer pruebas, ¿de dónde saco el carbón? Precisamente Alfonso Moraño, que me acompaña hoy aquí, ayer lo hablábamos, nos ha pedido un compañero que le consigamos una muestra de carbón digo si es que estamos locos en Madrid no resulta fácil bueno nos ha resultado fácil porque hemos venido a Asturias a por la muestra de carbón. no sé dónde la sacaremos pero muchas gracias por por vuestra atención Fundación Barredo es una entidad privada de derecho privado con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que nace con el siglo, en el verano del año 2001, y se rige por un patronato en el que están representados el gobierno del Principado de Asturias, la Universidad de Oviedo, el Grupo Minero Unosa y los ayuntamientos de Siero y de Mieres, donde se localizan sus instalaciones. Los fines de la Fundación son el desarrollo tecnológico, investigación aplicada y formación en todo lo que esté relacionado con las industrias extractivas, y en particular con las actividades subterráneas, tanto actividades mineras como de cualquier otra naturaleza. En esta presentación queremos destacar el Centro de Experimentación y Ensayos, sito en San Pedro de Anes, en el término municipal de Sierra. Estas instalaciones se ubican sobre el trazado del antiguo ferrocarril del Angreo, con un acceso singular a través del túnel del Cuniso que formaba parte de este antiguo trazado ferroviario, el cual data de mediados del siglo XIX y ha estado en funcionamiento durante muchos años, pues era la ruta carbonera que comunicaba la cuenca minera del Nalón con los enclaves costeros de la época. Posteriormente, esos terrenos fueron una escombrera de carbón de la empresa pública UNOSA, que fueron recuperados y adecuados para la construcción del centro. El túnel de San Pedro de Anes es posiblemente el túnel de experimentación y ensayo con mejores prestaciones en cuanto a dimensiones y equipamiento en el mundo. Tiene una longitud de 600 metros con geometría variable, buena sección completa, 66 metros cuadrados, o bien con la instalación de un falso techo, 44 metros cuadrados, lo que permite simular cualquier tipo de ventilación, tanto las ventilaciones longitudinales con ventiladores de chorro, como ventilaciones semitransversales o sistemas mixtos. La actividad principal es el ensayo de equipos, entrenamiento de brigadas de bomberos y la realización de estudios de cualquier tipo que tengan como escenario el espacio subterráneo. El túnel dispone de un sistema de monitorización y control que permite monitorizar cualquier variable que se desee y recoger todo tipo de señales a través de un sistema de fibra óptica de alto rendimiento que enlaza 13 estaciones de captura de datos distribuidas a lo largo del mismo. Se puede ensayar cualquier tipo de equipo que tenga que trabajar bajo condiciones de fuego real. Se han venido ensayando equipos de extinción de incendios mediante agua nebulizada, pero también equipos de señalización, materiales, etc. En definitiva, cualquier equipo que necesite ser probado en condiciones de carga térmica en túnel, con cualquier tipo de ventilación, puede ser sometido a ensayos de fuego real e en condiciones análogas a las que se producen en un incendio en el interior de un túnel carretero o ferroviario. Es interesante el estudio del comportamiento de los flujos de gases en túneles en condiciones reales, y todo esto desde un sistema de monitorización y control que proporciona información útil para la búsqueda de soluciones y permite ir avanzando e introduciendo novedades y mejoras en los sistemas y protocolos de seguridad. Han pasado muchas brigadas de bomberos a realizar entrenamiento en condiciones de fuego real. Se forman brigadas de bomberos y brigadas de salvamento minero, pero también equipos de primera intervención y equipos de operadores de control de túneles. Es una experiencia notable para ellos experimentar en vivo y en directo los efectos de un incendio dentro de un túnel, que es uno de los accidentes más complicados y más duros de controlar. En todo caso, las instalaciones del túnel de ANES tienen muchas otras posibilidades, como el estudio del comportamiento de atmósferas potencialmente explosivas, estudios para la optimización del consumo de energía eléctrica de los sistemas de ventilación en túneles, el estudio y ensayo del comportamiento de las baterías que ya equipan muchos vehículos automóviles, el ensayo de sistemas de conducción automática bajo condiciones de mala visibilidad, incluso de fuego, de humos, etc. Estas líneas no nos alejan de nuestros orígenes mineros. La introducción masiva de maquinaria con tracción eléctrica en las minerías es algo que está cerca. También las pruebas de conducción automática. Una maquinaria autónoma también va a estar presente en breve en las labores de explotación de minas, tanto a cielo abierto como subterráneas.